Hola, sean bienvenidos de nuevo al canal de Rutinas de Belleza y Salud. En esta ocasión les voy a hablar acerca de cómo preparar una mascarilla de carbón 100% casera y con ingredientes naturales. Y también estaremos viendo el proceso de aplicación y los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy. Los ingredientes principales para esta mascarilla van a ser carbón activado. Como pueden ver, yo aquí tengo este. Es un carbón activado de cáscaras de coco quemadas y posteriormente molidas. Este carbón ya está tratado para ser comestible y para utilizarse en productos de cosmética. De este vamos a estar utilizando una cucharadita aproximadamente de 5 gramos. En nuestro recipiente con nuestra brocha que tenemos aquí es donde vamos a mezclar los ingredientes para nuestra mascarilla. Entonces vamos a colocar una cucharada pequeña aproximadamente de 5 gramos de carbón, esta cantidad. Y vamos a utilizar una cucharadita de miel, 100% natural. Esta miel la pueden conseguir en una tienda de productos naturistas o en el supermercado. Y el carbón para uso cosmético también lo pueden conseguir en una tienda naturista o en un Walmart. Entonces le vamos a poner una cucharadita de miel, una cucharadita de 5 gramos de carbón. Y vamos a utilizar una cápsula de vitamina E, son tocopherolol. Vamos a vaciarle todo el contenido de una cápsula. Y le vamos a poner aproximadamente 2.5 centímetros de una penca de aloe vera. Vamos a abrirla por los dos lados, vamos a quitar la parte que la cubre de la cáscara y vamos a extraerle el extracto de gel para posteriormente colocarlo en nuestra mascarilla. Entonces vamos a abrir aquí donde se le ven una especie de espinas. Vamos a cortar esas dos esquinas y vamos a abrirlo para poder extraer su gel. Así ya se encuentra abierto y vamos a vaciar todo lo que hay en su interior en el recipiente con los otros ingredientes. Una vez que se lo colocamos, vamos a mezclar y también vamos a utilizar una cucharada de agua filtrada o destilada. Yo aquí tengo esta del frasco, como pueden ver es agua de garrafón, pero también pueden utilizar este agua de filtro o agua destilada. Vamos a ponerle una cucharadita de agua a nuestra mascarilla y ahora sí mezclamos todos los ingredientes. El agua se la pueden colocar de acuerdo a la consistencia que ustedes quieran que su mascarilla esté. Si la quieren más espesa, le pueden poner menos cantidad de agua, o si la quieren más líquida, le pueden poner más cantidad, según sus gustos y su preferencia. Entonces mezclamos bien para que se incorporen todos los ingredientes.
vez que los tenemos mezclados, ahorita no la vamos a aplicar. ¿Cuáles son los beneficios del carbón activado? El carbón activado principalmente se usa en productos de cosmética porque tiene propiedades absorbentes para absorber la grasa de nuestra piel, control del acné, también nos ayuda a evitar los puntos negros, también tiene propiedades desintoxicantes, es decir, también puede ser comestible, pero siempre y cuando el empaque del carbón diga que el carbón activado está tratado para ser comestible e ingerirse. Entonces, ahora tenemos aquí esta brocha, que de esta brocha nos vamos a apoyar para colocar nuestra mascarilla. Ahora que ya están los ingredientes mezclados, vamos a colocarla alrededor de todo el contorno de nuestra cara sin que entre en contacto con nuestros ojos. Una vez que ya la aplicamos, vamos a esperar de 15 a 20 minutos para que el carbón se absorba en nuestra cara, o también podemos esperar hasta que la mascarilla ya esté seca al tacto. Y después vamos a regresar y vamos a enjuagar con agua tibia. Se pueden apoyar también de una diadema de skincare para que el cabello no se les venga abajo. Cabe recordar que como es una mascarilla un poquito espesa, entonces la mezcla se puede caer y por la ropa. Esta diadema de skincare también la pueden encontrar en una tienda de productos de cosmética. Una vez que pasó el tiempo de nuestra mascarilla, regresamos a enjuagar con agua tibia. Vamos a estar utilizando agua tibia para enjuagar porque el agua tibia abre nuestros poros y así los ingredientes de la mascarilla penetran de una mejor forma en nuestra cara. Entonces, en este recipiente que pueden ver que aquí tengo, es agua tibia. El agua tibia tiene que estar aproximadamente entre 30 y 45 grados. Entonces, ahora vamos a enjuagar para quitar todos los restos de la mascarilla de nuestra piel. Y nos vamos a secar con una toalla limpia. Una vez que ya quitamos los restos de la mascarilla de nuestra cara, vamos a sellar con una crema hidratante para nuestro rostro. Esta que yo tengo aquí es una crema L'Oreal Hidratotal 5, es crema matificante para el control de la grasa, para el control del brillo, para aquellas personas que tienen acné y que su piel es grasa. Entonces vamos a estar sellando con una poca de esta crema para hidratar. Y listo, ya aplicamos nuestra crema. Esta rutina de esta mascarilla es adecuada para aquellas personas que les tiende a salir mucho acné, que su piel es grasa, que tienen puntos negros. Esta rutina de la mascarilla de carbón la van a aplicar dos veces a la semana en las personas que les tiende a salir mucho acné y tienen grasa. Pero si tu piel es una piel normal a piel mixta, la puedes hacer una vez cada dos semanas, es más que suficiente. Como dato histórico, por último les cuento que el carbón activado
fue utilizado por la antigua cultura egipcia para purificar el agua y para tratar problemas estomacales. Espero que les haya servido este video acerca de la mascarilla del carbón y muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.